Autoridades del municipio de Corregidora se suman al llamado a la ciudadanía de no utilizar agua de forma inadecuada en el denominado Sábado de Gloria, en donde se tenía la mala práctica de desperdiciar agua como parte de los festejos. La Secretaría de Seguridad Pública de este municipio estará pendiente de esto e impondrá las sanciones económicas adecuadas a quien sea sorprendido en el mal manejo del vital líquido. Por una cuestión administrativa y por una situación hasta de cultura del cuidado del agua, pues no podemos permitir estas situaciones. Estaremos coordinados con lo que es el personal de juzgados cívicos a efecto de remitir a estas personas en el momento en que sean sorprendidas haciendo mal uso de este vital líquido. Las sanciones son administrativas y serán impuestas por un juez cívico. No obstante, el personal operativo de la Policía Municipal de Corregidora mantendrá vigilancia en colonias y comunidades para evitar el mal uso del agua. El total de la Secretaría, pero te comento que son alrededor de 270 oficiales operativos que estarán en calle. El resto estaremos haciendo trabajo desde contestar una llamada que llega al 066 hasta estar trabajando en labores de información, labores preventivas. Para las festividades de la Semana Mayor será utilizado el total de la Corporación de Seguridad para mantener el orden y tranquilidad en los eventos religiosos que se lleven a cabo en Corregidora. Juan Carlos Rabling, Noticieros, Televisa.